Como veníamos anunciando, hoy tenemos en la entrevista a una de las científicas que está recibiendo y difundiendo las filtraciones del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, el conocido como IPCC, un consejo de expertos y expertas creado en 1988 para ofrecer evaluaciones sobre el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. En resumen, y por no complicar más las cosas, un consejo de sabias y sabios para orientar a los gobiernos del mundo sobre el cambio climático. A lo largo de estos 33 años, el IPCC, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007, ha ofrecido 5 informes, encontrándose en estos momentos haciendo las distintas entregas del 6º informe. Lo que no había ocurrido hasta ahora, hace 2 meses, es que hubiera filtraciones desde el IPCC. En el pasado mes de junio, la primera de estas filtraciones se abrió paso hasta la agencia France Press. Y en lo que llevamos de mes ha habido 2 filtraciones más, esta vez a la revista española Contexto, a través de los movimientos Scientist Rebellion y Extinction Rebellion España. Y para hablarnos de todo ello, tenemos precisamente al otro lado de la línea a una de las científicas que han recibido las filtraciones y, tras su lectura y análisis, las han entregado a la prensa. Se trata de Elena González Egea, doctoranda en astrofísica y activista de Scientist Rebellion y Extinction Rebellion Granada. Buenos días, buenas tardes. Elena, ¿qué tal? Bienvenida, Elena. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Por aceptar la entrevista. Elena. Nada, gracias a vosotras. Empiezo yo, arranco. Elena, ¿cómo se siente una cuando recibe información tan importante, información que atañe al destino de la humanidad y de la comunidad de vida terrestre, con el encargo de que se lo entregue a la prensa sin pasar antes por las manos de los gobiernos mundiales? Bueno, lo que yo sentí fue sorpresa, principalmente porque alguien como yo hubiera acabado con algo tan importante entre mi mano y, bueno, casi sin saberlo. En realidad, lo que pasó fue algo un poco más aleatorio, incluso gracioso. Uh-huh. ¿Puedo contar un poco la historia de esta filtración? Sí, por favor. Claro. Lo que pasó es que habíamos formado un grupo de trabajo para difundir en redes sociales de Extinction Rebellion España las nuevas noticias que trajera la publicación del informe del IPCC, pero la del grupo 1, la que se publicó oficialmente el 9 de agosto y de la que ya había hablado en el programa anteriormente. Entonces, antes de eso, yo me acordé de que en junio se había filtrado el informe del grupo 2 y pensé que sería, pues, buena idea leerlo como una preparación para ver un poco de qué iba a ir también el informe del grupo 1. Y entonces empecé a buscarlo por internet, pero no lo encontré en ningún sitio publicado originalmente. Solo encontraba noticias que hablaban sobre su contenido, pero yo me lo quería leer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como también estoy en el movimiento Scientist Rebellion, se me ocurrió preguntarle en sus chats y una persona me mandó una carpeta con páginas escaneadas. Entonces, la carpeta la compartí por el grupo de trabajo que teníamos del IPCC de NQR España y un periodista se dio cuenta de que era el resumen para políticos del informe del grupo 3, que todavía nadie había publicado. Madre mía. Entonces, entonces lo consulté con mi fuente y decidimos filtrarlo a la prensa. Y bueno, y tuvo mucho éxito porque hasta The Guardian escribió sobre el tema. Sí, sí, The Guardian. Y bueno, posteriormente, porque la noticia la dio Contexto, pero no solo The Guardian, también, no sé si 10 días después, La Vanguardia en España, otro de los grandes periódicos, también se hizo eco de esta filtración. Sí, y en muchos otros medios por el mundo, en Alemania, en China, así que mi fuente de Scientist Rebellion está muy contenta y nos decidió mandarnos también el capítulo 1, bueno, que es lo que se publicó en Contexto el domingo pasado y que lo que hemos subido a la web de Guerra España y a la de Scientist Rebellion, que lo subimos allá. Bueno, yo creo que esto es una muestra, una prueba de que cualquier persona de la sociedad civil, con curiosidad y con ganas, y con ganas y motivación para intentar trabajar por un mundo mejor, de pronto puede verse en la situación de hacer una aportación importante al futuro de la humanidad. Yo creo que sería una buena muestra lo que te ha ocurrido, Elena.
Sí, totalmente. ¿Cuál ha sido tu papel dentro de Extinction, perdón, de Scientist Rebellion España con la llegada de las filtraciones? Aparte de lo que has contado, bueno, creo que también has tenido mucho que ver con el análisis de todo lo que se contaba en estas filtraciones, ¿no? Bueno, mi papel fundamental fue más bien hacer de enlace entre Scientist Rebellion y Extinction Rebellion España, Sí. porque teníamos que coordinar bien los dos grupos, que son independientes, para filtrar, para escribir el artículo en conjunto, para Sí. poner la filtración en la web a la vez. Y también estuve leyéndome, sobre todo el resumen para político, para poder hablar sobre el tema en entrevista. Y el capítulo 1 lo ojeé, pero tiene más de 90 páginas y no me dio la vida para leérmelo entero. Perdona. Entonces, perdón, sí. No, 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 continúa, perdona. Sí, que fuimos como, se formó como dos grupitos dentro del grupo de trabajo del IPCC, un grupo de personas de Extinction Rebellion y de Scientist Rebellion, junto con personalidades científicas como Antonio Turiel y Fernando Valladares, se encargaron de escribir los artículos que iban a ir para la prensa, ¿no? Los de contexto. Estás hablando de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Por lo sí, menos Antonio sí, Turiel. Efectivamente. Y muy, muy reconocido. Sí, Fernando Valladares también. Que aceptaron a colaborar con nosotras. Y luego teníamos otro equipo de trabajo que nos encargábamos de redes, de comunicar esto en redes sociales. Y yo, pues bueno, siempre considero alucinante ver todo el trabajo que sacamos adelante en muy pocos días con un equipo formado por voluntaria, porque nadie nos paga por hacer esto. Claro. Pero bueno, aún así, con poquita gente, en pocos días nos dejamos la piel y sale bastante trabajo muy bueno, porque bueno, nos parece fundamental, fundamental hacerlo. Entonces, Elena, ¿qué está pasando para que en el IPCC esté habiendo filtraciones, no ya a la prensa, sino directamente a la sociedad civil? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que, bueno, que gran parte de la comunidad científica está aterrada por lo que está ocurriendo. Lleva décadas avisando, informando a la clase política para que actúen y no lo han hecho. La situación ahora mismo es crítica, es que estamos en una emergencia. El último informe que se publicó oficialmente por el IPCC, yo lo considero la última alerta roja para la humanidad. No hay más, el tiempo para actuar está acabando. Y bueno, hay voces dentro del IPCC que ya se quejaron en 2014 de que en el anterior informe hubo algunas cosas que se quitaron del resumen para político final debido a presiones externas. Entonces, pues creo que también quieren que salga a la luz estos informes antes de que vuelva a pasar lo mismo, antes de que se maquillen. O sea, ¿quieres decir que la comunidad científica de este selecto grupo, que es el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, la comunidad científica de este grupo no se fían de la clase política de que tomen las decisiones que deben tomar a su debido tiempo, ¿no? Claro, porque es que llevan décadas informando a la clase política, trabajando con ella, advirtiendo, y no han visto ningún resultado. O sea, es que las emisiones de gases de efecto invernadero no paran de aumentar, claro. A pesar de haber tenido 26, o bueno, 25, casi 26 cumbres ya por el clima, y el Acuerdo de París no se está cumpliendo. Entonces, pues, ¿cómo se van a fiar? Entonces estamos ya viendo que se está filtrando material extremadamente importante para la supervivencia humana y de la vida del planeta, ¿no es así? Sí. Y además es importante también tener este material, que el proceso sea lo más transparente posible, claro. Y tener la máxima información antes de la COP26, que será en noviembre, para poder ejercer más presión todavía en las calles. Ajá, claro. ¿Cuánto tiempo se estima que nos queda, Elena, antes de que los daños en la atmósfera y en el planeta sean irreversibles y nos condenen a vivir en el mundo de Mad Max? Bueno, pues bastante poco, porque ya en el anterior informe del Grupo 1, que es el que se publicó el lunes y que va sobre la ciencia de la crisis climática, nos dicen que los daños que hay hasta ahora ya son irreversibles, que es inevitable llegar a 1,5 grados
de aumento de la temperatura media de la Tierra respecto a niveles preindustriales en pocos años, en esta década o entre 2030 y 2040, no se sabe la ciencia cierta, pero en poco tiempo, lo cual es ya una catástrofe, porque esto implica un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como las de calor, lluvias torrenciales, sequía, lo que puede implicar pérdidas graves de cultivos. Pero bueno, todavía podemos limitar ese aumento de temperatura hasta ahí, porque bueno, según los modelos del IPCC hay un escenario en el cual tenemos que reducir la emisión de efecto invernadero de forma drástica durante los próximos años, en el que no superáramos los 2 grados centígrados de aumento. Uh-huh. Pero hay también modelos en los que nada cambia, en los que seguimos emitiendo como hasta ahora, o incluso seguimos aumentando las emisiones, y podemos llegar a los 2 grados centígrados de calentamiento para 2040-2060, y a los 3 grados una década después de esto. 2 grados es una auténtica catástrofe. Es catástrofe. Puede suponer el colapso de nuestra civilización, pero es que ya 3 grados son incompatibles con la vida directamente. Antonio Turiel nos contaba hace poco en una entrevista que le hicieron que 3 grados centígrados sobre la de calentamiento de la temperatura media de la Tierra supondrían olas de calor de hasta 60 grados en España. Uf. Y eso no es habitable, solo sería habitable en España la cornisa cantábrica. Por lo que hemos visto en la última filtración, la que salió precisamente el domingo en Contexto, la comunidad científica estaría contradiciendo todos los dogmas y mitos económicos en los que se sustenta nuestro actual sistema mundial económico, el llamado sistema neoliberal, el del imperio de los mercados. ¿Crees que este es el motivo por el cual los gobiernos occidentales, que son, pues, en definitiva, los que controlan el planeta, no se atreven a tomar medidas drásticas contra el cambio climático? ¿Piensas que a lo mejor es ese no contradecir a los dioses de la economía lo que hace que los gobiernos todavía no tomen decisiones? Sí, pensamos que sí. Pensamos que los gobiernos están secuestrados por los mercados. Incluso cito textualmente en esta filtración del IPCC, que dicen: el ritmo de la transición puede verse obstaculizado por el bloqueo ejercido por el capital, las instituciones y las normas sociales existentes. Uh-huh. Por eso en Extinction Rebellion pensamos que no podemos confiar en los gobiernos para que actúen por sí solos, y demandamos la creación de asambleas ciudadanas sobre el clima y la justicia ecológica para desbloquear esta situación política y abrir la democracia. Si queréis os cuento un poquito más sobre esta asamblea ciudadana. Más que nada, a mí me gustaría saber qué proponéis desde la comunidad científica que se haga, ¿no? Si la clase política no asume su responsabilidad y no se enfrenta a los intereses de los mercados, ¿qué proponen las científicas y científicos? La gente más comprometida, vaya, para evitar este desastre. Bueno, en el informe del IPCC filtrado se dan como varias soluciones. Queda un poco de abierta la puerta al tecnooptimismo, pero ya hay voces de dentro del IPCC que hablan de que hay que reducir las emisiones para esta década, la década de los 2020. Por ejemplo, una entrevista que se le hizo a Peter Carter, al experto revisor del IPCC, como que daba la razón a las demandas de Extinction Rebellion. Y bueno, desde Scientist Rebellion, las demandas que piden son un poco distintas. También piden emisiones cero para ya, pero añaden que la descarbonización requiere un decrecimiento económico, lo cual no implica necesariamente una reducción del bienestar, y también demandan que el coste de este decrecimiento tiene que ser pagado por el 1% más rico del planeta. Hay muchas soluciones, las soluciones están ahí. Problema es que no se escucha la ciencia y, yeah, que no haya maneras democráticas para tomar esas soluciones. Y es por eso por lo que Extinction Rebellion está proponiendo las asambleas ciudadanas. Sí. Estas asambleas estarían conformadas por un conjunto representativo de la población que se escogería de manera aleatoria, pero para asegurar que la sociedad esté representada. Uh-huh. Y entonces primero se produciría un periodo de formación en el cual personas de la
comunidad científica y de las distintas partes interesadas en el problema participan en presentar los datos y las posibles soluciones para una pregunta que se plantee, que sería relacionada pues, con crisis climática. Y luego, después de un periodo largo de formación y de debate, las ciudadanas escogidas decidirían y propondrían estas medidas a los gobiernos. Y estas medidas tienen que ser vinculantes. Algo así ya ha ocurrido en Francia, la Asamblea Ciudadana de Francia, que bueno, en principio fueron muy bien porque se propusieron medidas súper adecuadas y casi todo el mundo que participó en la Asamblea después se convirtió en activista climático. El problema fue que Macron faltó a su promesa de ejecutar esas medidas y entonces pues al final no va a hacer nada, no le va a hacer caso, pero bueno, en principio el mecanismo funcionó. Muy bien, Elena. Pero háblanos un poquito de ti ahora. ¿Cómo te hiciste activista de Extinction Rebellion? Pues nos han dicho que al principio no te creías mucho lo que Extinction Rebellion decía en sus charlas informativas. Sí, bueno, yo es que no sabía apenas nada sobre lo mal que están las cosas. O sea, yo era consciente del cambio climático, me preocupaba, pero lo veía como algo lejano. O sea, que su impacto afectaría más bien a generaciones futuras y que con el aumento del uso de energías renovables y de reciclar y tal, pues ya estaríamos más o menos solucionándolo o que habría alguien que estaría tomando medidas. Pero entonces llegué un día a la charla de cambio de la extinción y vi que estamos al borde del colapso climático y ecológico, pues, y eso me impactó un montón. Entonces tuve que irme a las fuentes que citan en la charla de cambio de la extinción a mirar los artículos científicos, me leí el informe del IPCC este especial que sacaron del 1,5 grados para acabar de creerme esto, porque es que es una verdad muy dura y muy difícil de aceptar. Es decir, tú lo que hiciste fue venir a una presentación de Extinction Rebellion donde se contaba cuál era la situación, y luego lo que hiciste fue buscar confirmación en los artículos científicos directamente. Sí. Es que, bueno, primero hablé con personas pertenecientes a Extinction Rebellion en un festival que estuve, luego me vi la charla por internet. Y ya ahí fui buscando, porque como vienen todas las referencias en el PowerPoint, pues la estuve mirando. Bueno, recientemente te vimos además, Elena, te vimos en una acción directa no violenta, en la que dos activistas os pegasteis con pegamento rápido a la cristalera de la oficina central del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, en Málaga. Bueno, erais dos compañeras de Extinction Rebellion, queríais denunciar sus grandes inversiones en esa industria terrorífica del fracking que está haciendo tanto daño en los países del sur global, sobre todo en África y en América Latina. Y bueno, estuvimos viendo cómo los bomberos te soltaban de la cristalera a la que te habías pegado. ¿Te detuvo la policía al final? Pues mira, yo iba mentalizada a que me detuvieran y a pasar la tarde o la noche en el calabozo, porque sabía que eso iba a suceder, me lo explicó mi compañero de rebelión, que es abogado, pero al final la policía no actuó de manera demasiado contundente y gracias al fantástico trabajo de mediación que hizo mi compañero, no nos detuvieron, si simplemente, pues eso, como viste, llamaron a los bomberos para que nos despegaran, porque si no hubiese intentado despegar la policía no habrían hecho daño probablemente. Sí que nos identificaron y quizá nos llegue alguna multa, pero bueno, por el momento nada. Y el compañero que hizo la mediación no lo ve muy probable, viendo cómo se desarrolló la acción. Fue un gran éxito en realidad por el impacto que tuvo y porque en principio no ha habido consecuencias legales, a pesar de que íbamos mentalizadas a que podría haberla y íbamos preparadas para eso. Y bueno, una anécdota es que el Cuerpo de Bomberos de Málaga nos apoyó públicamente tanto durante la acción en la que nos dieron las gracias por lo que hacemos. Uno de ellos me dijo que ojalá consigamos algo. Y luego en sus redes sociales, en el Facebook de los Bomberos de Málaga, pusieron una publicación de apoyo a lo que estábamos haciendo. Qué bien, qué bien. Pues muy bien, y tanto que sí. Elena, ¿vas a seguir poniendo el cuerpo en acciones directas no violentas de desobediencia civil en las calles o crees que una vez obtengas tu doctorado en astrofísica serás más útil desde los estrados de la ciencia? ¿Tú qué crees?
Pues sí, voy a seguir poniendo el cuerpo en acción en las calles, porque pienso que voy a ser mucho más útil aquí que en el mundo académico. Pero bueno, aún así, estos dos mundos no son incompatibles, Para como lo nada. demuestran las personas que forman parte de Scientist Rebellion, por ejemplo. Bueno, y hay que decir también, perdona, Elena, hay que decir también que Extinction Rebellion surge precisamente de una llamada de la comunidad científica británica. Y de hecho, pues los principales cofundadores de Extinction Rebellion son también científicas y científicos. Sí, efectivamente. Sí, y siguen, creo que siguen haciendo su trabajo normal como científica y luego pues son activistas y van a la cárcel y ya está. De hecho, la teoría de Scientist Rebellion es que cuando la ciudadanía vea que las científicas nos estamos rebelando y estamos arriesgando ir a la cárcel, también se nos irá a la rebelión, porque si la ciencia dice que esta es una emergencia, pero nosotras mismas no actuamos como si estuviese en una emergencia, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo Claro. podemos pedirle a la ciudadanía que ponga el cuerpo si nosotras no estamos dispuestas a hacerlo? Claro. Entonces, pues también el movimiento pretende que las universidades se conviertan como en bastiones de rebelión frente a los gobiernos y a los poderes económicos, como lo fueron anteriormente, Sí. donde las protestas y la desobediencia civil se movían por el mundo universitario y que ahora parece que esto se ha estancado un poco. Hay, por ejemplo, un artículo súper interesante que publicó hace poco el doctor Charlie Gardner y colaboradores que habla de esto, de cómo las universidades ahora mismo no están teniendo un papel activo en la lucha frente a la emergencia climática y cómo cambiar esto. El artículo se llama From Publications to Public Actions: The Role of Universities in Facilitating Academic Advocacy and Activism in the Climate and Ecological A lo Emergency. mejor lo podemos poner. Tradúcelo al Vale, castellano. de publicaciones a acciones públicas. El papel de las universidades en facilitar la advocacia y el activismo académico en la emergencia climática y ecológica. Bueno, en resumen, que tú vas a seguir poniendo el cuerpo, como se dice en el mundo del activismo, vas a seguir poniendo el cuerpo en las calles, vas a seguir haciendo desobediencia civil. Ese sería un poco el resumen, ¿no?, de la pregunta que te ha hecho Marta. Sí, voy a seguir y animo a todo el mundo a que se una. No todo el mundo tiene que estar en primera línea. En el movimiento hace falta gente para llevar las redes sociales, para cuidar a las activistas que están en primera línea, para todo. Pero especialmente a un llamamiento a la comunidad científica y a las personas que están en las universidades advirtiendo de esta emergencia, pero que no están en las calles con nosotras, que se unan a la rebelión. Y añadiría, ¿qué le dirías a la gente que ahora está preocupada, la gente normal de la calle, vaya, que está preocupada por el cambio climático, que incluso siente ecoansiedad ante las perspectivas que la ciencia está ofreciendo en estos momentos? Bueno, primero que estos sentimientos son perfectamente normales. Lo que a mí no me parece normal es que no todo el mundo tenga esta preocupación a la altura en la que estamos. Y para mí la mejor terapia ha sido actuar, formar parte de un colectivo, hablar de estos sentimientos con mis compañeras en Extinction Rebellion y enfrentar todo esto juntas. Aunque bueno, yo no puedo decir mucho más porque no soy psicóloga, pero sí que puedo recomendar, por ejemplo, un directo que hicieron en Instagram dos compañeras psicólogas de Extinction Rebellion, en el Instagram de Extinction Rebellion en España, que es X Rebellion, que hablaron sobre la ecoansiedad. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien y ayudó bastante. De hecho, podemos poner todos estos enlaces que nos has dicho en la entrevista en los créditos. Algunos de ellos a lo mejor son interesantes para la audiencia. Y quizá a lo mejor también, no sé, yo plantearía a lo mejor, porque hay mucha gente que le tiene miedo a eso de desobedecer las leyes, ¿no? Eso de, digamos, ponerte delante de la policía. Pero que, bueno, hay muchas maneras de colaborar sin tener que ponerse, sin tener que poner el cuerpo, que hay muchas maneras de participar en esto. Imagino que como cualquier ser humano, Elena, las científicas activistas también sentís ansiedad, como estabas comentando, ante el futuro que se nos ofrece. Y ahora te pido que nos hables desde el corazón. ¿Desearías decir algo más al mundo a través de las ondas de Radio Chacaruna? Sí, bueno, yo querría decir que también tengo mucho miedo, pero también sé que no estoy sola. Estamos viviendo tiempos muy difíciles,
todo va a empeorar, pero tenemos una oportunidad de poder construir un mundo mejor. Si salimos a la calle y nos rebelamos contra este sistema, con el amor hacia los demás seres como bandera, creo que la desobediencia civil masiva, la cooperación y el apoyo mutuo puede darnos una oportunidad de tener un futuro y que aunque no lo consigamos, habrá merecido la pena porque habremos luchado hasta el final y habremos encontrado en esta lucha en común nuestro camino, nuestra razón de ser, que es lo que me ha ocurrido a mí. Yo siento desde que estoy implicada en el activismo, he encontrado mi lugar. Yo creo que no, yo no, no hay nada más que decir, lo has Nada dicho. más que añadir. Nada más que añadir. Gracias, Elena. Muchísimas gracias por estar aquí. Y te invitamos a venir más veces. Te invitamos a que nos cuentes más cosas, a que nos tengas informados e informadas de todo lo que ocurra desde el mundo de la ciencia que nos puedas ir transmitiendo. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en contacto y bueno, solo puedo despedirte de una manera y es como se dice en Extinction Rebellion, ¿no? Sí, amor y furia. Amor y furia. Amor y furia. Amor y furia. Vamos. Gracias, Elena. Un Gracias, abrazo. gracias. Sol de medianoche.